muy maravillosos días desde Melon Beach. Y digo maravillosos porque los otoños son fantásticos. La temperatura baja, llueve, los colores salen por todos los lados, una maravilla. Hace ya mucho tiempo os hablé de FairCap. FairCap es, primeramente, es un proyecto que quiere ayudar a la gente que no tiene acceso a agua potable, el poder acceder a ella. Y no tenemos que olvidar que primero es eso, es un proyecto para ayudar a toda esa gente. Es un proyecto ambicioso y me alegro mucho que esté funcionando. Este proyecto se dedica a hacer filtros para el agua, para que gente, como os he comentado, que tiene acceso a agua contaminada o agua que no está en buen estado, poder filtrarla rápidamente, económicamente y tener al menos para beber. Yo hice ya una review de ese filtro, tenéis por aquí el enlace del FairCap Mini, y ya os hablé en un segundo vídeo, os hablé un poco de las cosas buenas, cosas regulares. El Mini dio, algunos dieron problemas en la rosca con el filtro, ya que si lo forzabas se partía. He estado al habla con FairCap y han solucionado ese problema, han reforzado esas roscas y han sacado un modelo nuevo, el cual no tiene esa rosca de 28, sino que consiste más en un flask o en una botella de estas blandas, las que se utilizan para correr y eso, con boquilla de mordedura. El modelo me parece interesante, lo he estado probando, pero sabéis que yo soy un poco más de botellas. Y entonces os quiero hablar tanto del modelo, para que veáis cómo es, el modelo original, y el híbrido que yo he fabricado. Esto os puede interesar por varias cosas. Aunque no os interese ese filtro, creo que lo que he terminado aquí haciendo puede seros práctico para aplicarlo a otros filtros. ¿En qué consiste todo esto? Número 1. Prefiero botella de plástico a botella de estas de silicona o de gel de estas blandas, ya que se me hace difícil sujetar la bolsa, meterla en la mochila, se hace muy complicado y incluso beber tienes que estar apretando, no es la cosa más sencilla. El modelo que viene con, ya os digo, el filtro flexible, o sea este, que viene con el soft flask, como le queráis llamar, viene con una bolsa, está muy bien porque por un lado es un material degradable, por lo tanto no es un plástico que va a contaminar durante cientos de años, pero a cambio tienes que darle un tratamiento, sea con vinagre o con bicarbonato, para quitarle un poco un sabor, tiene un sabor así como plasticoso que tarda un poco en quitarse, tiene ese inconveniente, tenéis que tenerlo muy en cuenta. Ventaja, no es rígido, no lleva una rosca y tenéis que buscar una botella determinada, sino que con el flask o roscas que encajen en esa medida de flash podéis acoplarlo en otras bolsas. Al final he accedido a estas botellas. Estas botellas son muy comunes, son PET, no tienen una vida útil larga, tienes que ir cambiándolas y las puedes encontrar tanto, las habréis visto en alguna cadena de supermercados que utilizan para el zumo, las venden también para gazpacho y las venden nuevas a estrenar en grandes superficies y en algún todo y todos a 100. No son caras y a mí me gustan por dos razones. Una, la capacidad de un litro, se me hace bastante cómoda. La forma, cabe muy bien en la mochila, es práctica de sujetar. Me gusta también que sea un poquito flexible para que puedas apretar y veis, sale el agua directamente. Que sea totalmente transparente y la resistencia es mejor que las PET súper económicas. De todas formas, ya os digo, cuidado que no le dé mucho el sol y cambiarla según el uso que le deis cada cierto tiempo. Me gusta también la anchura de la boca, es mucho más ancho de lo normal. La medida no la sé, si la encuentro os la pongo en pantalla, pero para llenarlo en cualquier arroyo es mucho más rápido. Siguiente parte que he cambiado. El filtro de FairCap, este para la botella o para la bolsa flexible, viene con una boca típica de deporte, de morder o de bite, como le queráis llamar. Una boquilla de estas que, hombre, funciona, evita que se salga el agua y si mordéis entra agua, pero es un poco lento y un poco rollo, ¿no? Yo lo que he encontrado son
estas válvulas de Camelback no son las más baratas, pero funciona como un reloj y consiste en una válvula que tiene dos posiciones: cerrado, por lo tanto jamás saldrá agua, ni apretando ni nada, y abierto, que sale el agua con muy buen caudal. Esto me gusta por dos razones. Una, para beber, es como una pajita pero gruesa con un buen caudal, y dos, que podéis llenar y llenar otra botella directamente sin ningún problema. Y cuando cerráis, se queda sellado, como digo, y no pierde nada. Esta boquilla de Camelback además viene preparada luego para ponerle, si queréis, una boquilla o no. Yo creo, en mi caso, ninguna falta. Se encaja perfectamente en el tubo que viene con el Faircap y podéis hacer el tubo un poquito más largo o corto según la necesidad que tengáis. Yo lo he dejado que casi llegue abajo y funciona como un reloj. Así que ventajas, como digo, he aunado en este híbrido todo lo que me parece práctico cuando voy por ahí. Algo que no se salga al agua, como me ocurría alguna vez en el Faircap Mini porque perdí el tapón. Dos, el caudal es muy bueno, ya que la válvula de Camelback tiene un buen diámetro. La comodidad de cerrarlo o abrirlo, perfecto. La botella creo que funciona muy bien, es un tamaño ideal, las tenéis más pequeñas, pero creo que en este os da una buena capacidad y podéis llenarlo hasta arriba. Y no creo yo que de momento haga muchos cambios, aunque ya veremos. Vamos a seguir disfrutando y que nos vemos en el próximo vídeo.